Facing a long, hard journey. Maybe even harder than I can imagine. I don't know what our chances are. Slim, I guess. It's all about slim chances now. Christ. Y comenzamos con TV Freak, un espacio en The Geek Show donde hablamos al fin de series. Series que a todos les importa. Series que yo amo con todo mi corazón y toda mi alma. Hoy vamos a hablar de Walking Dead Season 2. Comienza la segunda temporada de The Walking Dead Season 2 a partir del 16 de octubre, es decir, ya comenzó. Y si no la has visto, ¿qué estás esperando? La serie donde puedes verla antes de acostarte a dormir o antes de ir a comer, me parece genial. Le puedes poner a tu hijo de 3, 4 y 5 años y no va a tener ninguna clase de pesadillas. Así. Ni repercusiones psicológicas. Recomendadísimo. No. Esta nueva temporada de The Walking Dead nos trae 13 episodios, a diferencia de la primera temporada que solo nos trajo 6. Y estaremos viendo algunas de las caras que ya conocíamos, los 8 personajes principales. Algo muy interesante que estuvieron diciendo es que después de cada capítulo van a hacer un talk show. ¿Verdad? Con los integrantes, directores, actores de la serie justo después del capítulo. Entonces puedes ver, inclusive pues, tuitear y preguntarles cosas directamente en vivo al staff. Exacto, ves el episodio y después ves esta parte, este extra featuring, no sé cómo llamarle, esta parte extra en donde vas a poder hablar con los actores y bonus. El director. Y también bonus. Sacaron 6 episodios exclusivos para la web, que son diferentes porque están dirigidos por Greg Nicotero. Nicotero. Los gringos. Nicotero. Él es como un gurú en maquillaje, es una de las personas más importantes en efectos de maquillaje y va a ser divertido ver cómo él dirige esta serie exclusiva para web. Así que búsquenla. De hecho, una de las grandes cosas que estuvimos aquí en el programa, uno de los grandes invitados que fueron la gente de los organizadores de el Comic-Con, Caracas Comic-Con, hablaron de lo que va a venir para diciembre y ellos tenían pues el cómic de Walking Dead firmado por el maestro Kirkman, Robert Kirkman, que es uno de los creadores del cómic. Ah, tenemos que aclarar que Walking Dead es basado en una novela gráfica que es del señor Kirkman, es del señor Tony Moore y el señor Charlie es su nombre, Adlard. Es recomendadísima esta serie. Para todos los que no la han visto, vayan a sitios legales de descarga de series y vean la primera temporada, es excelente. Te deja en un cliffhanger, una tensión terrible y la segunda temporada hasta ahora pinta muy estresante. No, si te gusta la sangre, te gusta la acción, te gusta la muerte y principalmente te gustan los zombies, no puedes dejar de ver Walking Dead la segunda temporada. Recuerden, TV Freak aquí en The Geek Show. ¿Lo que te gusta a ti? Por Sin Cable TV. Something's gone wrong. You're completely in over your head. I guess I'm losing hope. But like I said, it's all about slim chances now. And a slim chance is better than none. The Walking Dead.